El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Dr. Paulino Machaca Ari, y el ingeniero Luis Aguilar Coaquira, gerente general de EMSA Puno S.A., firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional a fin de ejecutar programas, proyectos, estudios, investigaciones, intercambio de información y demás actividades relacionadas al sector saneamiento. Quiero dar a conocer de que este es un convenio marco de cooperación interinstitucional entre la empresa municipal de saneamiento básico y nuestra universidad. El convenio marco tendrá una duración de 5 años, el mismo que permitirá la creación y suscripción de convenios específicos entre EMSA Puno y las facultades y escuelas profesionales de nuestra universidad. Considerado que en la región Puno pues tenemos elementos o las condiciones necesarias topográficas, de maquinación, la universidad científica, o sea, tiene la capacidad. En esa concepción nosotros hemos hecho todo un trabajo de sustento, que Puno, como EMSA Puno, tiene la capacidad de ejecutar este proyecto dentro de una investigación. Según el ingeniero Luis Aguilar Coaquira, la alianza estratégica estuvo motivada por el proyecto Recuperación de la Capacidad de Tratamiento de las Lagunas de Estabilización de Puno y Desaguadero. Muy importante, estratégico y trascendental para mejorar la calidad del servicio de agua potable en la región de Puno, porque Puno es la capital de la región. Augurando éxitos a EMSA Puno en su propósito de mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la región de Puno, dando a conocer que la UNA Puno está comprometida con el desarrollo de la región y el país para realizar investigaciones en el sector saneamiento.